donne de l'ambiance dans notre petit village. When the halibut is happy, we are happy. This is for special occasions. Ça donne de l'ambiance dans notre petit village. When the halibut is happy, we are happy. This is for special occasions. Hace años que Antonio Isero y yo habíamos hablado de hacer una película documental sobre cocina, ¿no? Porque bueno, los dos somos aficionados a comer bien. Pero bueno, llevamos hablando tiempo y no se nos ocurrió nada. Entonces, bueno, Antonio se enteró de que había el cocinero que había ganado el concurso de España, se presentaba al premio Bocuse. Y entonces me dijo que teníamos la posibilidad de hablar con él para ver si hacíamos la película. Yo en realidad, cuando me lo dijo, no sabía lo que era el premio Bocuse, ¿no? El Bocuse d'Or. O sea, sabía quién era Paul Bocuse, pero no sabía que había un concurso cada dos años, que era como el campeonato del mundo de la cocina, ¿no? Esto huele que alimenta, macho. Qué bien huele. El pollito. Me gusta. Venga, eso es. Mírame, eso es por ahí. Muy bien, Felipe. Eso es. Bueno, y la decisión un poco la tomamos cuando conocimos a Jesús. O sea que quedamos con Jesús, él no tenía problemas en que hiciéramos la película y bueno, y la vez que empezamos un poco a rodar sin saber lo que nos íbamos a encontrar. Las otras películas que he hecho yo, los otros documentales, bueno, son en realidad en casi todos ya sabíamos el final un poco, ¿no? Sabemos, son sobre hechos históricos. Te faltan, hay cosas que aprendes en el camino, pero no he hecho ninguno quizás como este, ¿no? Que sea, rodamos el día a día un poco, ¿no? Al día siguiente no sabíamos qué iba a pasar, o sea, si Jesús seguiría en la cocina, si íbamos a llegar, iba a llegar él a tiempo a preparar el Bocuse, que, o sea, no, tampoco cuando empezamos sabíamos que íbamos a rodarlos. Eso es. Tanto en el primero como en el segundo está una cosa muy parecida, porque entre el cuajo de hongos y este pudín de aquí me parece algo prácticamente igual. Yo creo que hay un error importante aquí, que es que la piel no está dorada. En un principio, bueno, en un principio y en un final, siempre me ha parecido bien, ¿no? El hecho de entrar en una cámara a una cocina iba a reflejar nuestro trabajo, entonces me parecía que podía servir de escaparate, ¿verdad? También me he dado cuenta que los dos platos, a mi juicio, mira que yo soy así, han sido un ridículo. Lo digo. No, escúchame, Mario. Yo me he ido diciendo, bueno, hemos hecho el tonto. Hemos hecho, después de haber estado trabajando durante 28 días o 24, hemos hecho el bobo. No, a ver, mi juicio. Los productos y el origen. La verdad es que empezamos a rodar un poco detrás de Jesús y eso nos fue llevando a lo que ha sido la película. O sea que de repente, pues tiene mucho sentido del humor. La acabamos llamando un thriller gastronómico, ¿no? Porque tiene tensión, tiene intriga, o sea, no sabes, ¿no? Y eso, cuando empezamos, de verdad que no teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Sí, hay pollo, pero no hay tiempo. No hay tiempo, no hay ayudante. ¿Feliz ha puesto malito? Sí, Feliz ha puesto malo. Es que a veces, pues yo lo comento muchas veces, ¿no? Veo el documental y esos golpes de furia y tal, pues debería de quedármelos para mí, ¿no? Pero bueno, soy espontáneo y lo digo como tal, ¿no? O sea, no sabía que había una... Sí sabía que había una cámara, pero bueno, no me importa que estuviese, ¿no?, filmando. Entonces, pues me sentía mal y tenía que reflejarlo, ¿no? ¿Estás todo el puto fin de semana currando? ¿Para qué? ¿Para qué vas? ¿Para qué? No, pero esas cosas pasan, joder, yo también me pasa mal. No pasa, hombre, no. Se le nota, yo le digo, estás agobiado, Jesús. Me dice, sí, mamá, estoy menudo yo agobiado. No puedo. No puedo. No puedo. Coño. ¿A qué sale? Sale medio grande. De aquí. No puedo. Y bueno, pues todos los sentimientos que se producen, pues están reflejados, ¿no? Evidentemente, pues hay una cámara y te filma, pero como que me da igual, ¿no?, que hubiese una cámara. Yo soy como soy, tenía que reflejarme como tal, ¿no? Y eso es.
yo creo que es, no tenemos cultura de concurso. Es decir, España tiene malas posiciones porque no hay afición para concursar, ¿no? Hay otras naciones como Europa del Norte que desde pequeñito ya están compitiendo, ¿no? Y yo creo que deberíamos iniciar esa competición con edades más tempranas, ¿no? Estábamos buscando la redondez del plato, pues había muchísimas pruebas. No recuerdo muy bien las cifras, pero eran 450-480 pollos. Pez balder, utilizábamos un pez balder cada 3 días y pesa alrededor de unos 5 a 7 kilos. Imagínate, llevábamos trabajando durante 5 meses con el pez, pasaron muchísimos kilos por nuestras manos y cangrejo real, pues en torno a otros 10 kilos cada semana, 10 kilos, 15 kilos aproximadamente de cangrejo real por semana. Que engloba tanto el concurso que todos los detalles que puedes encontrar en una mesa, en un plato, pues están reflejados, es decir, sabor, textura, plasticidad, la perfección, lo que representa la historia del plato, qué te cuenta, ¿no? Entonces todo eso está plasmado, ¿no? En el tubo métele alguna hostia que le dé sabor a pollo. Pero pollo, ¿vale? El premio no es bonito recibirlo, más si es del público, es decir, se nota que ha hecho un buen trabajo y que hemos reflejado lo que ellos esperaban, ¿no? Porque yo al fin y al cabo yo he hecho mi trabajo y he entrenado y he trabajado para un concurso. Ellos son el director José Luis es el que ha conseguido esta buena película, ¿no? Realmente yo no he seguido ningún guión, por lo tanto, bueno, pues si existe esa posibilidad, bienvenida a eso. Muy buena saladilla ya, ¿eh? Yo con la primera de saladilla. Efectivamente, hay una concentración, hay una relación con mi compañero muy buena, mucho feeling, mucha tensión, sabes que vas a contrarreloj, son entrenamientos, hacer el plato muchísimas veces, ir puliendo detalles y bueno, pues es una competición, competitividad al fin y al cabo. No había stop y grabamos otra vez, ¿no? yo hacía mi trabajo y ellos hacían el suyo. Y no había ninguna conversación entre el cámara y yo. Ellos grababan, era como un gran hermano, ¿no? Sí que notaba el calor de las cámaras atrás, pero no había conversación ninguna. Yo estaba en mi trabajo concentrado y ellos hacían el suyo, ¿no? Por eso había buena relación. Cámara, 45 segundos. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5. Vámonos, que estamos ahí, ¿eh? Quizás el crujiente de la piel de pollo, me parece que si tiene que saber algo de lo que hay ahí, es a lo que sabría la película. Allí donde hay españoles, todas las películas las consideramos españolas, sea cual fuera. Y el gran homenaje que hay a Buñuel, que es el maestro de todos.